Seguimos aquí en su programa favorito del mediodía, What the 40, ¿verdad? Así es, claro que sí, su programa de las 12, el mediodía de todos su los días. Su programa de las 12, así. ¿Adivinen qué? Que vamos ahora a empezar con el... ¿Qué tú opinas? Claro que sí, bienvenidos a nuestro ¿Qué tú opinas? Un espacio para dar una breve opinión sobre temas super random. La verdad que producción... Oye, ¿de qué tú opinas de Viena? No he ido a Viena. ¿Tú no has ido? Ah, yo fui a Viena. De hecho, yo casi muero no en Viena. No puedo opinar de Viena porque no sé de eso. Piña, ¿qué te ocurrió en Viena? Me iba a llevar un tren vía. ¿Qué? Ay. Es que imagínate una gente de Jarabacoa en Viena. ¡Piña! Yo hice así, me quedé mirando una vaina. Dije, mira qué lindo, mira qué lindo. Y mira, ¡wow! Yo casi muero con todo y mi nalga ya. Iba a ser interesante esa noticia. Una gordita de 15 años jarabacoense muere en Viena, atropellada por un tren vía. ¿Qué era lo que tú no has ido, Graciela, cuando tú vivías allá? Me han dicho que es bellísimo, es en Suiza. Me han dicho que es bellísimo, espectacular. Espérate. ¡Aguántalo! Ustedes no sabían. ¿Y desde cuándo tú viviste en Suiza? Yo viví, pero por un tiempo. La mandaron para el exilio. Pero no podían con ella. Dijeron, mándala para allá por 6 meses. Para un internado. Para un internado de monja, mi amor. ¿Y que de monja? ¿No era de monja? Claro que no. Okay. O sea, tú eras como Matilda, como, my mommy says, más I'm grande. America, para Suiza. Más pero grande. La trama es diferente. La trama era que te jodía mucho. La trama no, la trama es diferente. Los dos se pueden comer dos plátanos. Es que no entiendo, yo no entiendo. Una era por inteligente y la otra... por divertida, ¿no? No, mentira, no. Ay, eso fue no puedo creer. No fue por eso, fuera de relajo. Oye, ¿qué pasa? Mi mamá fue a Suiza y voy con muy buena amiga. De hecho, ella se fue con un grupo, mi tía también, mi otra tía. O sea, era tradición de parte de la familia de mi mamá. Yo no quería ir porque yo tenía un novio. Y mi mamá me decía, Concho, vete, estás perdiendo una bella oportunidad de hacer amiga, de conocer, de aprender francés, porque fue para eso que me mandaron. ¿Tú sabes hablar francés? Un poquito, muy mal. Un po. Bueno, y tú quieres estudiar derecho, entonces se caía de la mata que tú fueras también como... Yo no sabía nada de mi vida en ese momento. Ah, ok. Entonces... ¿Cuántos años tú tenías? ¿Me puedes 18. Compartir tu edad? Ah, ok. No, 19. No, ¿cuántos? No, tiene que ver, porque a los 19 me dijiste que hiciste un año de No me acuerdo. Estoy confundida. No sé si fue recién graduada o después... Sí, fue recién graduada. Ok. O sea que no. Ok. Entonces surgió, acontece que me fui para allá, para Suiza. Pero yo duré poco, yo duré como casi un año. Pero eso no es poco, Graciela. Eso no es poco, casi un año, oye. Oh, no me acuerdo si fue menos. Es que yo tengo un problema con el tiempo. Con los tiempos. Me he dado cuenta de... Por ejemplo, de Celeste, yo todavía a veces no me acuerdo cuánto tiempo tiene Celeste. Si es un año y cinco un año meses. Y medio tiene. Me pasa con Rocco también. Ella todavía no tiene un año. Ah, sí, tiene un año y medio. Celeste tiene un año y medio. Claro, claro, porque nació el mismo día. Por ejemplo, hay gente que yo le digo que Celeste tiene un año y 8 meses y así. No. Celeste tiene exactamente un año y 6 meses. Oye, bien. Ale, si estás en sintonía, tú puedes llamar y corroborar mi problema. Emma, creo que lo cumple ahora en febrero. No, ya lo tiene ya, porque en junio, ¿no? Que ya, no. En agosto. Que ya cumple. Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, va a cumplir 6 meses, un año y 6 meses en febrero. Para mí ya hace rato que o lo sea, tenía, es más, decir, había rebasado esa... La semana que viene va a cumplir ese pico de crecimiento. Ese pico ya lo habíamos rebasado según yo. No, sí, piña fue eso. Pero yo me estoy enseñando ahora, increíble. Es, y gracias mis amigas, a Dios, amigas de Suiza, pero no, mira, mis amigas de Suiza vinieron para mi boda, vinieron para mi cumpleaños también. Me invitaron todas esas hubo una bodas. Que casualmente vive aquí. Hubo que, una que reconectamos y vive aquí. Hubo que tiene otra, una tienda, no, la de la tienda es esa. Exacto. Uh-huh. Hubo otra también que... O sea, tengo amiga de Guatemala, tengo amiga de la India, tengo amiga de Grecia, mexicana, o sea, muy chulo, venezolana. Hice muy buenas amigas, muy queridas todas. Ay, pero qué bueno. ¿Qué opinan de... Y hemos mantenido el contacto. La última persona con quien yo no tenía contacto era una que se llama Sushita Sawar, que es hindú. Y nos contactamos hace poco por el Instagram y hablo con ellas de vez en cuando. Y tú le decías, y tú le decías Sushi de cariño. Exacto. Mm. Y ella fue invitada a la boda y todo de Sushita. Sí, y no fui. Por Ale, gracias Ale por perder. ¿Se tiraste foto con Sushita? No, porque ella no fue a la boda en la India. Sushi Panda. Y me la arrepiento toda mi vida. Esa experiencia va a ser espectacular. Espectacular. La boda ya dura como 3 días. ¿Qué opinan de perdonar? Que es liberador. Que cuando tú opinas, cuando opinas de este tema que voy a hablar ahora, claro que sí. Cuando tú perdonas, básicamente no es que tú le haces un bien al otro, tú te haces un bien a ti. Perdonar es difícil, oíste. Perdonar es bien difícil, pero al final es a ti que tú obviamente, cuando uno decide perdonar, tú tienes que saber que tú estás perdonando de corazón para que te haga un bien a ti. Porque si tú vas a venir y que de la boca para afuera a decir que tú perdonaste, eso no va a funcionar. Y sale después el pique. O sea, si la, es lo que te digo, va a salir y es difícil el pique. Perdonar
y no sacar eso más adelante como un como una defensa o como un argumento. Claro. No porque tú, porque, no, eso, porque acuérdate porque que se yo... se supone no, o, sino que lo que siempre se ha dicho, que si tú perdonas, eso se quedó ahí. Y eso es mentira. No, no, no. Quiero que ahondes sobre ese tema. Yo puedo decirte, es muy difícil olvidar una parte de tu vida. Eso es difícil. Y tú sabes lo más importante. O sea, claro, cuando tú estás perdonando. Tú sabes que siempre que hablamos de perdonar, pensamos en lo demás. Pero muchas veces a no, quien tú te tienes cuando... que perdonar es a ti misma o a ti mismo por las decisiones que tú tomas. Esa vaina es así. A mí me ha tocado que yo he tenido que perdonarme por decisiones que ahora, con más madurez, yo digo que estúpida, loco. Eso es más sanador aún. Perdonarte a ti mismo por tus malas decisiones es más sanador aún que tú perdonar a otra persona. Porque es que perdonarte a ti va a ser más difícil, sí, igual que amarte a ti, siempre más difícil. No, lo tuyo es más difícil que lo otro. No necesariamente, porque con uno tiende a ser más o sea, más suave con uno mismo, pero es verdad lo que tú dices pensándolo bien, porque a veces uno es maduro con uno mismo que con todo el mundo. Sí, yo misma soy madura conmigo. Nosotros a veces somos nuestro peor enemigo. Yo soy mi peor enemiga, de verdad que sí, guys. Yo puedo decir que mi mente, pues a veces me juega unos truquitos muy A mí perdonar se me hace difícil y olvidar más aún. Es que yo creo que nadie olvida de verdad, 100%, señores. ¿Sabes lo que te dicen de verdad? No estamos en Men in Black, que tú saques el lapicero, ¡chucum! ¡No! ¡Chucum! ¿Tú sabes lo que es difícil de verdad? Pedir perdón. Pedir perdón. A mí no me cuesta pedir perdón. Pero yo lo he estado practicando. Con mi pareja, sí. Ahí es que uno se ve... Ahí es que yo lo he estado practicando. En la casa fuerte, a tu familia, tuya, con la que tú creciste, con tu núcleo, pedí perdón, y con tu esposo, con tu pareja. Y cuando he pedido perdón, lo hago escrito, porque hablar se me hace más difícil. Pues, entonces, yo me pongo a llorar cuando pido perdón. Porque, por ejemplo, yo le puedo pedir perdón a Sara por algo, ¿verdad? Pero yo no, todo bien. Pero si yo le tengo que pedir perdón, por ejemplo, a mi hermana, como más fuerte, como más en mi corazón. A mí, señores, gracias a Dios, yo no tengo problema pidiendo perdón. Yo tengo problema olvidando. O sea, yo tengo problema perdonando. Pero pedir perdón, a mí, si yo... Eso Dios me lo dio. Amén. Si yo estoy mal, yo no tengo problema en decirte excúsame. Si yo te fallé, yo no tengo problema en decirte... Perdón, excúsame no es lo mismo que perdóname. Pues excúsame a mí. Yo quiero decir perdón. Yo sabía que venía una pelea rápido. Yo estaba esperando eso. Porque no es excúsame. Dije, excúsame. Graciela, no. Tú dices excúsame, eso no es perdón. Déjale tranquilo que ella está hablando de Déjale una cosa. Déjale que ese muchacho no respeta ni nada. Óyeme, una cosa es tú decir excúsame, te hice sentir de tal forma... Perdóname, ¿qué fue? Que yo hice una campesinada. Sí. Excúsame tal y tal cosa, perdón que te hice sentir, excúsame que te hablé de tal forma, ¿entiendes? Uh-huh. Al final del día no es lo mismo tú decir excúsame, como sarcástico, como tú le estás planteando, a decir de corazón excúsame. A mí me cuesta pedir perdón. Yo estoy muy desconcertada. Soy una persona... Porque yo quiero saber qué es lo que Piña dijo, ¿qué? No, eso fue una acción, ¿no? Muy común. Yo hice una cosa, una campesinada. O sea, pero no lo digas ya, pues, si me lo dices. Pero tenemos llamada, tenemos llamada. Pero que yo soy de Jarabacoa, yo lo digo así porque es una cosa como así, como del campo. Hola. Hola. Janine de Santiago, primera vez que llamo. Fanfarria para su primera vez llamando. De Santiago. Hola. Me fascina la energía que nos regalan, es lo primero todos. Ay, mi amor, gracias. Cuéntanos. Y simplemente aportarles un poquito claro, del perdón. Claro. Cuando perdonamos, no olvidamos. Uh-huh. Simplemente no dejamos que eso controle nuestras emociones. Bien. Porque no lo podemos borrar. Claro. Ya no me controla, ya no me limita, ya no me crea impulsos o cosas negativas, sino que está ahí en un recuerdo, pero no me duele, ya está ahí procesado. ¿Cómo tú te llamas, perdón? Janine, tú sabes que me gusta que tú has dicho algo que le quita un peso, gracias por tu llamada, a las personas que están tratando de superar alguna situación. Por ejemplo, yo me he visto en momentos de mi vida donde yo he tenido que perdonar cosas y eso no es verdad, que uno olvida. Entonces no venga usted a decir aquí que uno olvida. Lo malo es sacar eso a colación muchas veces. Tenemos llamadas. Y recordarlo, peor aún. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola. Perdón, quise llamar para opinar sobre el tema. Ajá, Putin cuente. Sí. Gracias, Pan. Y yo le dije que dele también, o sea, gracias, Graciela, de nada, Putin, lo quiero mucho, de verdad que sí, extrañaba su llamada. Yo también, y tengo tiempo de querer ir, de verdad, y he fallado y le pido perdón. No te perdono, porque no olvido. Es por mi tiempo. Sí, le iba a decir que cuando uno logra perdonarte, pues es duro, es un trabajo fuerte, eso es una psicología que uno tiene que darse. Yo aprendí a perdonar a aquellos que me hicieron daño y
le pedí perdón a aquellos que pensé hacerle daño. Y tengo una paz espiritual tan tranquila que nadie en esta vida, aquí abajo, me interrumpe mi paz espiritual, mental y psicológica y físicamente. Eso es importante. Fue duro, fue fuerte. Pero cuando uno logra perdonarse a uno mismo, su espíritu y su corazón están en calma para que Dios cuide su alma. Ah, pero usted escribió eso antes de llamar. No. Porque eso está lindo. Está como lindo eso, sí. Lo he puesto en práctica y el perdonarme me conllevó 4 años para poder perdonar a aquellos que me hicieron daño y los que pretendieron hacerme daño, le pedí perdón, y los que yo pensé hacerle daño también. Por eso llevo una vida tan en paz y tan tranquila conmigo mismo y con mis 2 hijos preciosos y hermosos que tengo, que eso es increíble. Eso es lo importante, Putin, que usted esté feliz hoy en día. Perdonarse uno mismo se toma su tiempo, pero cuando uno logra hacerlo, olvidas todo. Hasta los que te hicieron daño, y olvidas que tu corazón no puede abarcar. Estoy en desacuerdo, muy lindo todo, pero la gente no olvida, Putin, olvídese de eso. Yo olvido. Bueno, el caso de Putin es olvido, pero yo te voy a decir algo. Cuando Putin. Yo dije ahorita que se olvida, no necesariamente, y realmente es una realidad, no necesariamente yo me refería a que uno literalmente olvida en la forma literal de que se me olvidó. Básicamente, cuando decir olvido es que no utilizo ese recurso más. No los utiliza, eso es lo importante. Lo importante no es utilizarlo. Que uno no va a utilizar ese recurso más sobre lo que pasó. Claro. Sino que tú lo dejas como en el pasado ya, tú lo dejas allá. No deja que esa emoción te lo realmente domine, no es que Janine. Se olvida, porque lo dijo Janine y te lo va a decir hasta cualquier psicólogo. No sé si Janine es psicóloga, me da que sí. Me da la impresión. Me da la impresión por su seguridad al hablar, pues sí. O ya coge ricas terapias. También podemos decirle a Liné que hable esta semana del perdón. Prefiero lo de los miedos. Ok. Más divertido, más scary. Ok, muy bien. Bueno, básicamente muy chulo el programa de What the 40. Uh-huh. No se ha acabado. Tenemos que opinar. ¿Qué opinas de tener OnlyFans? No, perdón, de enamorarte de alguien menor que tú. Eso es bien. Oye, ¿qué pasa? Eso es chulo. ¿Tú sabes por qué? Yo he conocido personas que han estado con hombres menores y eso es bien, eso es chulo. Es como un breath of fresh air. ¿Pero y cómo tú hablas con tanta seguridad porque a esa persona? Porque tengo gente y en un momento de mi vida salí con gente más joven que yo. Ah, no, pero no digas que tengo aprendí gente. Cosas nuevas, no pero sexuales, Panda, ¿ok? Pero yo no te no, hablo de no, porque te veo la carita de Chimicuí. Pero imposible. No, imposible. Bueno, diga que tú tienes gente, di que fue usted que salió con una persona. Espérate, tengo gente y yo también. En un momento de mi vida salí con personas más jóvenes. A mí nunca bien. Se me dio la oportunidad, realmente no puedo hablar sobre el tema porque no, nunca se me dio. No sé si es porque literalmente a mí no me encanta. Como que no se me ha dado. No se te ha dado. No se te ha dado. Ahorita, lo que te digo, que no se me dio, perdón, exacto. Lo que te digo. Porque yo nunca como que tuve en eso. Siempre me gustaron como los hombres como más grandes que yo. Más grande que tú. Okay. O X, en verdad, para ser sincera, me gustaba una persona y ya. Coincidencialmente, eran mayores. Eran más como mayores que yo. O por eso lo que te digo, que como que nunca se me dio la oportunidad de decir, ¿y que tú cuántos años tienes? Ah, no, yo tengo 14 años. Ahora bien, yo jamás pensé salir con alguien menor que yo. Para mí eso era impensable. Yo decía, claro que no. Pero fue buena la experiencia, no puedo decir que no. El colágeno. The collagen is love. Yo tengo una amiga que el colágeno es bien el colágeno. ¿Tú has salido con personas menores que tú? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal la experiencia? Yo tengo una amiga que ha estado con menores. ¿Con quién? Porque tú te has llenado la boca, Panda, diciendo que tú jamás, que no, que tú necesitas. Yo no he dicho no jamás. Tú dijiste. No, mi amor, yo no he dicho que yo jamás. No he dicho que yo jamás. ¿Sabes qué pasa? Con las mujeres diferente. Porque los varones, ay caramba, uno aquí, como este micrófono está abierto, pues yo hablo. Uh-huh. Claro, como los varoncitos tienden a ser... ¿Por qué tú le llamas así, varoncito? Varoncito cuando que, son jóvenes. Porque son como que el ego lo está hiriendo. Como que los varones son frágiles. No, pero varoncito como de la edad de Nicolás Andrés. Como de la edad de Conejí. Como de la edad de Nicolás Andrés, ¿verdad? Ah, okay. Los varoncitos, en comparación a las hembras, emocionalmente son un poquito más inmaduros. Entonces, cuando ya una mujer tiene 30, 35 años. Mi amor, hay hombres viejos que son unos niños. Claro, pero entonces imagínate tú, si uno sabe eso, imagínate tú que te venga a tirar uno de 27, 28 años, tú dices, wow, vale, pero es que...
Vale, chamo, está complicado. Pero ¿sabes qué? Estás siendo tonta porque te estás dejando de dar la oportunidad con alguien. No, la oportunidad uno siempre porque muchas veces con los hombres viejos son bien inmaduritos. Hora de la furia y despedida. De hecho, sí. De hecho, aparte de todo, hay gente joven que sabe lo que quiere, hay gente vieja que lo que está rututeando y dando tongonazo y tongolele y loqueando, loqueando. Señores, hasta aquí este programa de What the 40. Búsquese una persona sin importar la edad que vaya de acuerdo a los principios y a ese proyecto de vida que usted quiere lograr. Obviamente, ojo pelado, el que duerme con niños amanece pues ¿cómo? Así. Pero hay excepciones a la gente. ¿Vuelves mañana? Yo vuelvo mañana. Ok, pues nos vemos mañana. Tú no vas a trabajar después del viernes ya. Mi amor, no él está que te tomándome el pelo, señores, en este programa. Volvemos con más, papá. Y digo, no, mañana hay que volvemos. No saben cómo son las redes sociales y están, pues, haciendo memes, están, pues, acabando con la pobre Taylor en las redes sociales con por esta falta de saludo hacia la reina Celine Dion. Luego se vio pues una foto de ellas en el backstage, obviamente ya habrá